Buenos días, compartimos el reporte número 281 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Son 5.241 los diagnósticos realizados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina. El 86,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,7% en Córdoba, el 1,6% en Jujuy y el 1,6% en Mendoza. Cuatro provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. 195.543 los casos confirmados totales en la República Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días asciende a 5.428. Son 433 casos cada 100.000 habitantes los que componen la tasa de incidencia por coronavirus. 40 años la mediana de edad de los casos confirmados y el 7,2% son trabajadores de la salud. 3.612 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país con una tasa de letalidad del 1,8%. Tenemos una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 79 personas por cada millón de habitantes en nuestro país y una mediana de edad de 75 años que se mantiene en el caso de los fallecidos y las fallecidas. El 0,6% de los casos que tenemos acumulados están relacionados a transmisión a partir de un viaje, el 28,3% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 54,9% por transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la seguimos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas en el Chaco, la capital neuquina, Plotier y Centenario en la misma provincia, General Roca, Chipolete y Bariloche en Río Negro. La transmisión comunitaria también se observa en la capital de la provincia de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, Rosario y el Gran Rosario de Santa Fe, y se agregan 2 áreas de transmisión comunitaria, que son en Jujuy, Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, y en la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Catriló y Macachín. Las 24 provincias han confirmado casos, son 1.128 casos confirmados en terapia intensiva, los que están siendo atendidos en este momento en nuestro país, y el 83,1% de los casos COVID en terapia intensiva se encuentran entre los establecimientos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 55,1% a nivel nacional y están ocupadas el 64,5% de las camas del área metropolitana Buenos Aires. Los recuperados, el buen dato, son 2.527 en la jornada de ayer y 89.026 en total, representando el 45,3% de los casos totales. Se han descartado casos de COVID en nuestro país, son 423.123 lo que se ha logrado a través de los test negativos de laboratorio y por no cumplir criterio epidemiológico. Con respecto a los test de laboratorio, las PCR, en nuestro país ya se han realizado 736.007. En el día de ayer, 13.057 fueron efectuadas y alcanzamos la cifra de 16.129 test por millón de habitantes. El porcentaje promedio de positividad en el total de testeos realizados en la Argentina hasta la fecha es del 31,7%. Recordamos, como siempre hacemos, que debido a la evaluación epidemiológica, la notificación que recibimos desde los distintos efectores clínicos, eso que agradecemos diariamente con respecto a la información que envían los trabajadores de la salud, se ha realizado una actualización de la definición de caso sospechoso y actualmente para la comunidad en general, el hecho de tener 2 o más de los siguientes síntomas, como siempre decimos, fiebre por encima de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, la alteración en el gusto, en el olfato, se han agregado otros síntomas que tienen que ser considerados dentro de esos 2 o más.
y son la cefalea y la presencia de vómitos y o diarrea. Con lo cual, si alguien tiene esa característica de síntomas, es bueno que consulte, y al trabajador de salud, si alguien consulta actualmente por cefaleas y diarreas y o vómitos, también tomarlo en consideración con un presunto diagnóstico de coronavirus al evaluarlo en el contexto de los restantes síntomas. En relación a la situación epidemiológica internacional, la pandemia ha generado actualmente 17.396.000 casos a nivel mundial. 289.321 han sido diagnosticados en la jornada de ayer a nivel global. América representa el 53,6% de los casos totales y asciende a una cifra de 9.320.000 casos nuestro continente. Dentro de nuestro continente, Argentina representa el 2% de los casos, Brasil el 27,9% y Estados Unidos el 48%. La letalidad a nivel global es del 3,9%. Se han superado las 675.000 fallecimientos en el mundo. Y en América, la letalidad es del 3,8%, superándose las 355.000 fallecimientos. Monitoreando los indicadores de todos los días, esos 5.242 casos confirmados en el día de ayer y esas 1.128 personas que están internadas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, el predominio del AMBA está descendiendo. Tenemos 85% de nuevos casos en el AMBA y 83% de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID-19 en el AMBA. Ese porcentaje en el último mes veníamos con compartiendo que era muy superior al 90%, esto muestra que tenemos provincias que no tenían casos, que están empezando y que ya hace un tiempo están con confirmación de nuevos casos, con brotes y con transmisión comunitaria. La ocupación de las camas de terapia intensiva por todos los motivos, por diagnóstico confirmado, COVID-19 en estudio u otra causa de internación, 55.1% total país, 64.5% en AMBA. Aumentando en este momento la atención en la provincia de Buenos Aires. Seguimos con la mayor tensión en la ciudad de Buenos Aires y en el sector privado, pero en este momento, como es de esperarse, porque el aumento de los casos está transitando hacia la provincia de Buenos Aires, el aumento está siendo más rápido en la provincia de Buenos Aires y es lo que estamos monitoreando en conjunto con la jurisdicción. El porcentaje de positividad promedio que nos contaba el doctor Costa de 31.7 en todo este tiempo, en el día de ayer fue 45.1, en la ciudad de Buenos Aires 39.8, en la provincia de Buenos Aires 52 y en el resto del país, en concordancia con lo que venimos diciendo del aumento de los casos en las provincias, es del 36%. En relación con las personas recuperadas, casi un poco más de 89.000 personas y ya superando el 45% de las personas que han cursado la enfermedad COVID-19 han sido dadas de alta, se han recuperado de esta enfermedad. Nosotros venimos diciendo todo el tiempo, desde el principio y cada vez es más, esta situación es muy, muy dinámica, requiere un monitoreo permanente, una evaluación y consensos permanentes en relación del análisis de la situación, en relación de las medidas a implementar y en relación de los pasos a seguir. Esos consensos son muy amplios, es con las sociedades científicas, con el Consejo de Expertos, con las jurisdicciones, con los municipios, y a partir de esos consensos se reformulan en forma permanente las áreas de transmisión. Hoy tenemos más áreas de transmisión comunitaria, la definición de caso, en el día de hoy se amplían síntomas para incluir en la definición de caso y los consensos para el marco normativo que va a regir a partir de mañana, como es que los protocolos, las actividades con protocolos específicos, actividades autorizadas con protocolos específicos generalmente son cumplidas, generalmente minimizan la posibilidad de transmisión y los lugares, los momentos, las situaciones de un aumento del riesgo de la transmisión son dentro de los ámbitos laborales, aunque tengamos y cumplamos los protocolos, en los momentos de descanso, en los momentos de comida, donde pasa a ser ya una situación más social con compañeros y compañeras de trabajo que conocemos, sin el tapaboca porque estamos en un momento de comida.
El riesgo aumenta en lugares cerrados, lo mismo en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado realizar reuniones sociales como en los lugares donde no está autorizado y se realizan igual. En ese sentido, también en el marco normativo, algo que se viene evaluando es que las provincias que pasaron a DISPO, a este distanciamiento social preventivo y obligatorio, con un aumento progresivo de actividades, con protocolos, controles y monitoreos, en el momento en el que pasaron a esta normativa de DISPO, con el aumento de la circulación de las personas, cuando ingresa alguna persona al territorio provincial con diagnóstico confirmado, la progresión de los casos es muy importante. El aumento que se ve en todo el país y sobre todo en las provincias que han pasado de ASPO a DISPO es importante, y es por eso que en el DNU de mañana, en esta nueva normativa, por estos 15 días hasta el 16 de agosto, se van a suspender, a restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional, para que allí donde hay brotes se puedan controlar, y para que allí donde no hay brotes, si hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo hasta que podamos realmente transmitir el mensaje de la importancia que tiene esta situación en relación a la responsabilidad individual. Y ese fue el último consenso enorme en relación a lo que significa el rol individual para el impacto colectivo de esta estrategia, en relación a que si alguno de nosotros o nosotras es un caso confirmado, debe seguir las recomendaciones médicas, si somos contacto estrecho, 14 días de aislamiento, si tenemos algún tipo de síntomas que podemos incluirnos en la definición de caso, contacto inmediato al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas, y las medidas generales, que son las más simples de implementar y al mismo tiempo las más difíciles, porque en un contexto de cercanía lo que sucede es que instintivamente y naturalmente nos resulta muy difícil cumplirlas, pero las tenemos que tener más presentes que nunca, porque es lo que tenemos a mano más efectivo para minimizar la transmisión: lavarnos las manos, usar el tapaboca, airear los ambientes, limpiar las superficies y los objetos que usamos con frecuencia, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, y tener esos 2 metros de distancia para poder tener la menor posibilidad de adquirir el virus y también de transmitirlo. Desde la Cámara de Centros de Rehabilitación van a compartir con nosotros el trabajo que se viene realizando en relación a la situación y a las acciones de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia de COVID-19. Gracias, Marita. Gracias, doctora Guisotti. Buenos días. En Argentina viven 5 millones de personas con discapacidad. De ese número, un porcentaje recibe cotidianamente, de manera regular, tratamientos de habilitación, de rehabilitación y de educación. Está así determinado porque es una política de Estado, porque las leyes nacionales así lo indican y porque Argentina ha suscrito convenios internacionales que establecen una protección especial del colectivo de las personas con discapacidad en situaciones de crisis como las que está viviendo en este momento el mundo. Las personas con discapacidad, les decíamos, reciben esta asistencia a través de sus obras sociales, de las empresas de medicina prepaga, de Incluir Salud, del Programa Federal Incluir Salud, y también lo reciben a través de PAMI. Los brindamos los centros de rehabilitación, los centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares especializados para atención de personas con discapacidad sin familia, a través de servicios de apoyo a la integración escolar en escuelas inclusivas, a través de escuelas especiales. La llegada del COVID-19 planteó 3 grandes desafíos para las personas con discapacidad. El primer gran desafío fue la interrupción de la atención presencial. Los centros ya no podíamos brindar atención presencial y las personas obviamente no podían concurrir, debían permanecer en sus casas. Rápidamente, la Superintendencia de Servicios de Salud de este ministerio nos brindó todos los apoyos para que a través de la telemedicina, de la teleasistencia, pudiéramos continuar brindando la atención por medios remotos, de manera que pudimos llegar a las familias, a las casas de nuestros pacientes, de nuestros alumnos, y dar continuidad a la tarea para no interrumpir estos tratamientos que son indispensables para la inclusión social de las personas. El segundo gran desafío que se nos planteó y se nos sigue planteando se produce cuando una persona con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual,
tiene criterios de internación, presenta síntomas y debe ser hospitalizado. Si la situación de hospitalización produce estrés en cualquier persona, en las personas con discapacidad intelectual, la situación es aún más seria. De manera que es muy importante que los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan conocer, tener información acerca de cómo tratar a una persona con discapacidad intelectual en situación de internación. ¿Para qué? Para que pueda alimentarse, colaborar con su higiene, permanecer en su cama, comprender lo que se está trabajando con ellos, qué se está haciendo. Y por último, el tercer desafío que se plantea es el avance, cuando se van produciendo avances o se vayan produciendo avances en la apertura. ¿Por qué? Porque todo va a depender del comportamiento individual, va a ser muy importante la responsabilidad individual de cada persona. Y en ese sentido, es muy posible que nos encontremos en la vía pública o en algún centro comercial, en las sucesivas etapas que vayamos viviendo como sociedad, nos encontremos con personas que les resulta difícil el cumplimiento de estas medidas que nos acaba de mencionar la doctora Bisotti. Y esto ocurre porque una persona con discapacidad intelectual tiene múltiples potencialidades y muchas posibilidades, pero para las habilidades sociales necesita apoyo. En tal sentido, queremos transmitirle tres pautas mínimas para poder saber cómo tratar y cómo comunicarse con una persona con discapacidad intelectual. La primera, mirarla a los ojos. Hablarle, la segunda, hablarle de manera directa, clara, con frases cortas, sencillas. Y la tercera, recurrir a la propia corporalidad, brindar con el propio cuerpo un ejemplo. Por ejemplo, reposicionando un tapaboca o mostrando una distancia física. Tenemos varios lugares donde se puede obtener información para las familias, para los trabajadores y trabajadoras de la salud y para el común de la población. Los sitios web que podemos recomendar son el del propio Ministerio de Salud, el sitio web de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene mucha información, no solo sobre este tema, sino sobre temas que tienen que ver en general con la temática de la discapacidad. Nuestra cámara, la CEMARID, Cámara de Centros de Rehabilitación de Discapacidad, y también, por último, de una organización no gubernamental que desde hace muchísimos años defiende los derechos de las personas con discapacidad y tiene muy buena información, y es la página del Foro Permanente de Discapacidad. Para terminar, tengamos en cuenta que discapacidad no es incapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante el rol del Estado, de las jurisdicciones, de todos los subsectores del sistema de salud para seguir trabajando y adaptando los cuidados y la inclusión de las personas con discapacidad en esta instancia. Y para esto, como decía Marita, no solamente es necesario valorar el rol de los trabajadores y las trabajadoras que prestan cuidado a las personas con discapacidad, sino empezar a entender el rol de la sociedad, del rol de cada uno, de cada una, y es tan simple como mirarlos a los ojos. Muchas gracias.